ustedes lo que me han regalado para el Día de las Madres y estoy muy feliz de compartir con todos ustedes estas bellezas. Así es que si quieren ver, acompáñenme. Bueno, y aquí estamos con los regalos que me dio mi esposo para el Día de las Madres. Me regaló esta belleza. Esta. Y estoy buscando los nombres. Todavía no los tengo. Pero voy a tener que buscarlos y ponerlos porque sí quisiera tenerlos todos con su nombre. Y no las trasplanté con ustedes porque son bastantes. Y quería arreglarlas para este video. Pero miren qué hermosura. Y están al sol de la mañana. Aunque esta se me quemó un poquito de las orillas. Creo que está muy expuesta al sol. Pero miren qué hermosura esta. Y si tienen los nombres, por favor ayúdenme. Que no es fácil encontrar nombres de estas bellezas. Y más cuando son híbridos, es un poquito más difícil. Porque muchas se parecen. Aquí está esta hermosura. Y esta trae su bebé. Y esta también se estuvo quemando un poquito. Es más delicada. Pero miren qué hermosura. Esta. Creo que esta es la Blue Prince. Me parece que esta es la Blue Prince. Esta está bien hermosa también. Dice mi esposo que son lechuguitas. Y este. Y tenemos esta. Esta sí tengo el nombre, pero no lo tengo a la mano. Pero sí, este sí, porque fuimos a Home Depot y lo miré bien pequeñitito. De dos, una macetita, creo que era de 2 pulgadas. Y aquí me lo regaló bien grande. Y tengo este. Este creo que es la mexicana, algo así le llaman. Esta hermosura. Tengo esta. Y esta es una de mis favoritas. No sé cuál sea, pero se me hace tan hermosa. Me parece más como una rosa. Bellísima, bellísima. Y pues aquí están todas en el sol de la mañana. Las tengo ahorita. Y estoy súper, súper feliz con todas estas bellezas. Hermosas que están. Y pues este fue el regalo de mi esposo hacia mí, ahora el Día de las Madres. Y me encantó. Yo estoy súper feliz. Y pues me llevó a comprar estas macetitas. Son del Dollar General. Ahorita no se puede ir a la Ross ni nada. Entonces estas son las que pude conseguir. Y me gustan porque son económicas. Aparte de que son económicas, son fuertes, son fuertes, no son ese plástico que pronto se rompe, entonces van a durar un buen tiempo y son bastante grandes, creo que el tamaño es adecuado. Estas también, así es que quería compartirles estas hermosuras.
Creo que sí me consienten bastante. En el próximo video vamos a estar hablando de unas suculentas que ordené en línea. Vamos a dar el review de cómo llegaron, si estoy satisfecha y si lo recomiendo. No esperé a abrirlo con ustedes porque duraron muchos días en llegar y no quería que estuvieran más encerrados en la caja, ya que yo no tuve tiempo de hacer el video. Pero sí estaré mostrándoselas, dando mi opinión, dando mi recomendación y también dando los nombres, ya que todas estas vienen con nombre. Bueno, y por último, aquí están todas estas bellezas una vez más. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero y que lo hayan disfrutado y que se hayan alegrado igual que yo por este regalo tan hermoso que me ha hecho mi esposo. Y las felicito a todas las mamás por su día. Espero que lo hayan disfrutado, que las hayan consentido, al igual que a mí. Me consintieron bastante. Me trajeron almuerzo a la cama, me trajeron café. Me encanta el Starbucks, entonces me trajeron eso. Me trajeron 3 ramos de flores que venían a rollitos de billetes adentro. Entonces me trajeron todas esas bendiciones y aparte estas bellezas que les acabo de mostrar, y estoy súper contenta por eso. Bueno, que Dios les bendiga y hasta el próximo video.